canalpuebla.com. Vamos a probar de todo, por partes, y al final probamos todo en conjunto. Así es. Bueno, me habías dicho que el chorizo le iban a sacar un poco crujiente, ¿no? Yo creo que cuando vas a hacer eso, sería bueno que no combinaran con algún producto muy húmedo, en este caso la cebolla, porque ya no queda tan crujiente como les hubiera gustado. El término de la carne está bien, está rojo. Y la tortilla se siente un poco tiesa. Igual en el caso de los jitomates, me habían dicho que eran deshidratados. Pero más que deshidratados, son como confitados. Okay. Entonces, tengan siempre en cuenta los términos que van a utilizar. El chorizo le da muy buen sabor al resto del platillo. Lo realza y la carne está bastante suave. Y con bastante sabor. La salsa de frijol también le queda muy bien, al igual que el aguacate y el queso. Muy bien. Gracias, chef. Bueno, ¿con qué empezamos? Ok, vamos a empezar con lo que es la ayuda. Vamos a vertir el tanto de salsa, por eso no la servimos. Muchas veces es lo que se ocupa. Lo que es la tortilla la metimos al horno, sí. Que generalmente así es la tlayuda se mete a las brasas, la tortilla grande, en esta proporción la ponemos pequeña para acompañar. Ok. Bueno, la textura de la tortilla está bastante bien, está crujiente, el sabor es bueno. Yo creo que para hacer una entrada tan sencilla, yo creo que está bastante bien. Tenemos acá, es una textura, como hemos dicho, de guacamole. Y tomate, cebolla, chiles y el aguacate mismo. Bueno, este plato lo esperaba un poquito más espectacular por los polvos que habían hecho de tortilla. Pero yo creo que igual en sabor está bien, está bueno. Aunque bueno, aquí la presentación está bastante pésima. Sí. Podría mejorarse mucho. Les falta color. Como decías, ¿no? El arroz blanco no aporta mucho y el salseo tampoco es el mejor. Entonces yo creo que ahí pueden trabajar mucho en eso. El jambonet, yo creo que para un plato como el que quisieron presentar, supongo que era un poco más estilizado, yo creo que es demasiada porción para la cantidad que tienen del resto de los ingredientes. Hiciste una costra al freírlo, lo sellaste bastante bien. Yo creo que eso se hubiera podido aprovechar para realzar el sabor y el color y la vista del platillo. El sabor es bueno, solamente habría que mejorar eso. Bueno, en ese caso, ellos se tardaron más del tiempo reglamentario, así que tenían un punto menos, pero al mismo tiempo hicieron dos platillos extras con el mismo presupuesto que les habían dado. La veo justa en la manera de cómo calificó. Tiene razón, son tres platillos contra uno, quizá en sabores y todo eso se equiparaban bastante bien, confiado, contento con mis compañeros, con nuestro desempeño, y sabemos que ya tenemos un rango más amplio, podemos extendernos más y hacer cosas un poquito mejores. Pues yo creo que el primero iba bastante bien, creo que su idea era buena, aunque los términos que utilizaron no eran los adecuados en algunas preparaciones, por lo tanto todo eso lo tomamos en cuenta para la decisión final. Y pues yo creo que el trabajo que hicieron es bueno, pero podrían mejorar todavía más. Lo de los platos extras, bueno, nos nació en ese momento porque bueno, son 100 pesos. Con 100 pesos puedes crear no nada más una sola cosa, sino puedes crear hasta 5 cosas, de acuerdo y administrando tu presupuesto. Bueno, para el equipo Los Tres Cochinitos del Instituto de Estudios Universitarios, en presentación tienen un total de 4 puntos, en técnica tienen 3 puntos, en sabor tienen 5 puntos y en originalidad tienen 3 puntos, lo que da un total de 15 puntos.
para el equipo de los tres cochinitos. El segundo equipo, que es Funny Kitchen, en presentación tienen 3 puntos, en técnica tienen 4 puntos, en sabor tienen 5 puntos y en originalidad tienen 4 puntos, lo que da un total de 16 puntos, por lo tanto es el equipo ganador. Felicidades. Gracias. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.